1518, Hernán Cortés arribó costas mexicanas. En el camino hacia Tenochtitlán, a Cortés se le unieron chotultecas, otomíes y tlaxcaltecas. Cortés tomó prisionero a Moctezuma, pretextando la muerte de algunos españoles. Alvarado ordenó a sus hombres masacrar a todos los mexicas. Se conoce como la Noche Triste, al día que los españoles decidieron salir de Tenochtitlán y comenzaron a matarse unos a otros. Presentó una epidemia de viruela que duró 60 días, en la que murió el joven Cuitláhuac. Entonces Cortés decidió seguir incursionando en otros territorios, llegando hasta la actual península de Baja California. Considerando que la corona española no era justa con él, decidió ir a España y quejarse ante el rey por la intromisión del primer virrey en sus dominios. En esta estancia, en su lugar de origen, murió en 1547, a los 62 años de edad.